las personas que han acudido a esta presentación, y en especial a nuestro diputado general, señor Unai Rementería, y también quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación que nos acompañáis en esta presentación. Y este año, curiosamente, cumplimos el 25 aniversario de la fundación del club. En estos años hemos pretendido fundamentalmente mantener un proyecto de formación de jugadoras. Este ha sido nuestro principal objetivo y queremos que siga siéndolo. 8 años en la máxima categoría de baloncesto estatal y además en la 5ª participación en la Eurocup Women, donde ya aparecemos como cabezas de serie en los sorteos. A la internacionalidad tiene mucho que ver y que decir lo INTEC. Lo INTEC es quien nos ha transmitido la ambición y la fuerza en estos últimos años. Sin su compañía, no podríamos haber dado el salto competitivo que hemos dado. La realidad, qué es lo que somos lo INTEC, qué es lo que hacemos y cuál es nuestra vida, ¿no? Entonces, quizás no sea el escenario más bello en cuanto a más plástico, digamos, pero bueno, pero aquí se ve a quién nos dedicamos y en qué gastamos las cosas, ¿no? O sea, estos son, como podéis ver, son unas calderas de vapor, que es uno de nuestras partes de negocio, que estas van a unos lugares muy lejanos, estas en concreto van a Rusia. Vuelvo a decir, las oportunidades no ocurren, se crean. Y, como decía Gerardo, es el 25 aniversario, no quiero enrollarme mucho, es el 25 aniversario del club, pero casualmente es el 25 aniversario también de la creación de lo INTEC. O sea, parece que estamos un poco predestinados, ¿eh? Es que recasco, se convida pena, va, bueno, es neban, espero, eta convida pena etortzen aitenean, va, bueno, bañik, noski baietz, esaten dobala, su hori hona etortzen. Yo voy a ser breve. Quiero lanzar tres ideas fundamentales que para mí creo que son importantes. Compromiso de las personas. Si yo veo compromiso en las jugadoras, en los jugadores, en todo lo que son las familias, con eso se puede llegar hasta el fin del mundo. Sin duda aquí hay un compromiso de verdad, pero también veo el compromiso en este equipo, en este equipazo, que tiene que afrontar, bueno, pues esa presión que ha comentado Javi, y con esa presión tiene que llevar adelante todos estos años. Segunda idea, que para mí también es extraordinario, colaboración. Colaboración y patrocinio de una empresa industrial. Me gusta esta combinación de industria, una máquina de estas características con un equipo, y esa colaboración también se ve aquí. Unir estas presentaciones, tanto en Urduliz como aquí, me parece que es algo extraordinario. Y tercera cuestión, pues orgullo. Claro que sí. Seguk arrotasuna daukagu. Ez bakarrik Gerniken. Hemen ikusten duzu ez beste alkate batzuk. Gerniken arrotasuna dago. Maloste es que es un hervidero en pos de este equipazo. Y yo creo que eso lo quiero trasladar desde aquí. Yo siento orgullo como vizcaína, vizcaíno, en este caso vizcaíno, pero todos los vizcaínas, vizcaínos, sienten orgullo de tener un equipo de élite como el que tenemos aquí en Vizcaya. Y todo eso se debe, como he dicho, al compromiso, a la colaboración, al orgullo. Y con todo eso podéis empezar a meter todas las canastas que queráis, tiros libres, triples, pero como suele decir Mario, no nos olvidemos de la defensa, ¿vale? Mi es que reunir.